y consigue volverlo a meter en las instituciones y consigue que ETA hoy en día esté en el Parlamento, tanto nacional como del Parlamento vasco, y cuando precisamente la justicia, las instituciones, habían juzgado y condenado por este delito tan grave que han cometido estos miembros de representantes del Estado español en Cataluña, estaban en la cárcel, pues resulta que los ha sacado a la cárcel, es decir, ha revitalizado de nuevo lo que estaba acabado, y efectivamente es que a nadie se le escapa que todo ese montaje cuesta dinero, y ese dinero ha salido de algún bolsillo, y estamos hablando de cientos de millones de euros, si no es más. Es que ahora mismo, existe, y la Guardia Civil tiene las pruebas, de la desconexión digital que preparó el golpismo secesionista del nacionalismo catalán. Es decir, esto significaba que inmediatamente que hubiese la separación, ellos podían recaudar, tenían los datos fiscales y la capacidad técnica para recaudar el dinero al contribuyente que viviese en Cataluña. Es decir, es que esto, en fin, cualquier persona que trabaje en una empresa sabe que cualquier desarrollo informático, en fin, no es baladí. Y cuando estamos hablando de sustituir a la hacienda española por una hacienda catalana, solo eso es un dineral. Eso ha salido de algún sitio. Entonces, que ahora nos intenten decir que, y ya lo surrealista, es que para avalar a alguien que ha cometido un delito, me avale, o sea, un delito que es la secesión, la ruptura con España, me avale una institución que es